Hola a todos, ahora les voy a contar un nuevo cuento. O sea, resumen y análisis. Este cuento es de Saki. El verdadero nombre de Saki es Héctor Hugh Murrow. Fue un británico, un escritor británico, nacido en el año de 1870 y murió en el año de 1916. Ahora sí vamos a este cuento que se llama El Cuentista. Primero saber que es un cuento bastante de humor negro, bastante satírico. Comienza en un tren. Está una señora con sus tres sobrinos, dos mujeres y un hombre. El hombrecito se llama Cyril. La primera parte, que está esta mujer con sus sobrinos, nos demuestra que la naturaleza de los niños. Un niño en un tren, ¿cómo se porta? Un niño en un tren se porta inquieto. Hace preguntas. La niñita está recitando un poema, pero no se sabe todo el poema, solo una parte, y sigue, y solo le hace la parte del poema el abuelo, cosa que le causa a la tía fastidio. Y el niñito le pregunta por todo, por ejemplo, luego mira la ventana y le dice: tía, ¿por qué ese pastor se lleva a las vacas a otro lado? Ah, para más pasto. Pero todavía queda pasto ahí. Sí, pero se la lleva, y no sabe responderle el por qué. Y ahí demuestra cómo los adultos muchas veces no saben cómo responder a un niño. Lo deja con más dudas. Lo deja con dudas, con preguntas. Y el niño no, al no satisfacer, sigue preguntando, sigue volviéndose inquieto. Entonces la tía, cansada de esas preguntas del niño, de que la otra esté recitando, de que la otra esté moviéndose de aquí para allá, dice: tranquilo, se los voy a contar un cuento. Y comienza el cuento. El cuento es un cuento absurdo, un cuento tonto. Dice: había una niña muy buena que, por ser tan buena, la salvaron de morir. La salvaron de accidente. Y los niños preguntan: ¿y si no hubiera sido buena, no la salvaba? No, sí la salvaban, es la tía. Entonces, ¿de qué le sirvió ser buena? No, es que quizás la hubieran salvado, pero no tan rápido como la salvaron. Y todos los niños dijeron: qué pésimo cuento, tía. Este cuento es muy malo. Y se ven inquietos. Y el señor que estaba al costado de ellos le dice a la tía: qué pésimo cuento, le dice. La tía molesta le dice: a ver, usted se burla de mí, a ver, usted cuente un cuento. Mantenga su atención. Y el señor dice: ya, yo les cuento un cuento. También dice, comienza: había una niña buena. Y al decir esto, los niños dicen: ay, ¿por qué todos los cuentos tienen que comenzar así? Qué aburrido. Pero luego dice: era terriblemente buena. Ese terrible les encanta a los niños, porque nunca habían escuchado terrible con este adjetivo, terriblemente buena. Ese terrible ya los capturó. Y el señor, el cuentista, sigue contando. Dice: era tan buena que tenía tres medallas. Medalla de puntualidad, de honestidad y de bondad. Y su bondad, su ser tan buena, la llevó a los oídos del príncipe, así que el príncipe un día le invita a su castillo. En el castillo, el príncipe le dice: puedes ir por donde quieras. Recorre el palacio. Y lo primero que le pregunta el niño es: ¿y en ese palacio había ovejas? No, no había. ¿Y por qué?, dice el niño. Ah, porque la reina soñó que su hijo lo iba a asesinar una oveja, y por eso decidió que en el palacio no había ovejas. Y el niño se quedó muy tranquilo y conforme con la explicación. Ahí ya te muestra la diferencia del señor, del cuentista, y de la tía. El señor sí te sabía responder una pregunta al niño, y hacía una respuesta creativa que lo mantenía conforme al niño y ya permitía que no siga preguntando. Y luego el niño dice: ¿y habían flores? No, no había flores. ¿Pero por qué? Ah, porque él quería tener cerdos. Y no puede tener cerdos y flores porque los cerdos se comen las flores. Así que decidió tener solo cerdos. Y otra vez fue una buena respuesta y el niño no me preguntó: ah, tienes razón. Siga. Ya, bueno, esta niña era tan buena, iba saltando por todos lados hasta que vino un lobo. Y la niña se ocultó en un arbusto. Pero como la niña tenía las medallas tan grandes y temblaba de miedo, las medallas chocaron
El lobo, la niña se había escondido, pero el lobo escuchó esas medallas, fue y se la comió. Y así acaba la historia, dice el cuentista. Y los niños aplaudieron. Qué buena historia, nunca había escuchado una historia tan buena, me encantó. Los niños estaban felices. En cambio, la señora dijo, pero ¿usted quién se cree? ¿Qué historia? Esa historia no es apta para niños, es una historia impropia. Y el señor dijo, pero yo he logrado lo que usted no, los he mantenido atentos durante 10 minutos. Diciendo esto, el señor se baja y la señora queda con los niños que a partir de ese entonces le pedían solo historias impropias. Y así acaba el cuentista. Les recomiendo mucho, es una historia de bastante. Es graciosa, pero graciosa del nivel humor negro, maneja mucho el humor negro, maneja lo satírico, con este escritor Saki era así. Así que bueno, aquí ya les conté un poco resumen, un poco también dando una opinión del cuento, y espero les haya gustado y seguir hablando del cuento. Muchas gracias.